Programa 3. Propiedades de los cuadriláteros. En este programa se comprobarán propiedades de los paralelogramos aplicando los criterios de congruencia de triángulos. Cada tipo de figura geométrica tiene propiedades particulares, tal es el caso de los paralelogramos. Sus lados opuestos miden lo mismo. Y son paralelos. ¿Qué otras propiedades tienen los paralelogramos? Lo primero que hay que decir es que un paralelogramo es una figura cuyos lados son paralelos 2 a 2, ¿no? Para dejar establecido esto, cualquier figura cuyos lados opuestos son paralelos o cuyos lados son paralelos 2 a 2, es un paralelogramo. El paralelogramo tiene propiedades muy importantes, varias propiedades que son muy importantes. El hecho de que sus ángulos opuestos sean iguales y que los ángulos adyacentes, es decir, los que están sobre un mismo lado, midan 180 grados. Esa es otra característica. Yo creo que este aspecto de los paralelogramos que está contemplado en el programa, en tercer grado, cobra mucha importancia en el sentido de que a través de las construcciones, que los alumnos puedan, se presta mucho para que los alumnos puedan hacer conjeturas, entendiendo por conjetura el tener una sospecha, una sospecha de algo. Y luego hay que ver si ese algo, si esa sospecha es verídica o no, ¿no? Hay que validarlo. Por ejemplo, preguntarse si un paralelogramo queda determinado, si la construcción de un paralelogramo, si todos los alumnos se ponen a construir un paralelogramo y se dan los ángulos adyacentes, ¿cuál es la condición para que se pueda construir ese paralelogramo? Que los ángulos adyacentes midan 180 grados, pero si uno dice que un ángulo mide 100 grados y el otro mide 50, bueno, pues que prueben y van a ver que el paralelogramo no se puede construir. Pero aun cuando los ángulos estén bien dichos, por ejemplo, si uno mide 120 y el otro mide 60 grados, que da 180, ¿Van a resultar todos iguales, todos los paralelogramos que construyan los alumnos? Es decir, que anticipen primero si ellos consideran que van a salir todos iguales o no y por qué. Y después que se vayan a la construcción y que vean qué es lo que pasa. En un paralelogramo los ángulos opuestos son iguales y los ángulos adyacentes, es decir, los que están sobre el mismo lado, miden 180 grados. Su suma tiene que ser 180 grados, es decir, son suplementarios. Recordemos, dos triángulos son congruentes si sus ángulos y sus lados correspondientes miden lo mismo. Sin embargo, existen 3 criterios para comprobar de manera más sencilla la congruencia entre triángulos. ¿Lo recuerdas?
Ya repasamos los criterios de congruencia de triángulos. Ahora tenemos la herramienta necesaria para demostrar que, si las diagonales de un cuadrilátero se intersecan en su punto medio, entonces se trata de un paralelogramo. Construyamos el cuadrilátero. Tracemos dos segmentos que se intersequen en sus puntos medios. Y al unir los puntos extremos, formamos el cuadrilátero ABCD. Por construcción del cuadrilátero, el segmento BO mide lo mismo que el segmento OD. Y AO mide lo mismo que OC. Además, los ángulos A, O, B y C, O, D son opuestos por el vértice, así que miden lo mismo. Los triángulos A, O, B y C, O, D tienen dos lados correspondientes iguales, así como los ángulos que forman. Entonces, dichos triángulos son congruentes por el criterio lado-ángulo-lado. ¿Cómo son entre sí los segmentos AB y CD? Ya probamos que los triángulos A, O, B y C o D son congruentes. Por lo tanto, AB y CD miden lo mismo. Ahora falta probar que AB y CD son paralelos. Observa con atención. El ángulo CDO del triángulo COD y el ángulo ABO del triángulo AOB son los ángulos correspondientes de dos triángulos congruentes y, por lo tanto, miden lo mismo. Recordemos que, en dos rectas cortadas por una secante, si los ángulos alternos internos son iguales, entonces las dos rectas son paralelas. Entonces, ya que los ángulos C, D, O y A, B, O alternos internos son iguales, se implica que los segmentos AB y DC son paralelos. Hemos probado que los segmentos AB y DC del cuadrilátero miden lo mismo y son paralelos. El mismo procedimiento se aplica a los segmentos AD y BC y se llegaría a que también miden lo mismo y son paralelos. Entonces, ¿de qué tipo de cuadrilátero se trata? Un paralelogramo. Las demostraciones están planteadas solamente para verse algunos casos muy particulares de demostraciones. Por ejemplo, alguna demostración sobre el teorema de Pitágoras. Alguna que se preste, hay algunas demostraciones geométricas a través de recortar también cuadrados y armar una especie de rompecabezas, se pueden hacer de esta manera, o esta que acabo de mencionar de la suma de los ángulos internos de un triángulo, con la finalidad de que puedan utilizar eso para resolver otro tipo de problemas. Es en ese sentido como están planteadas la demostración. Valoramos la importancia de hacer una demostración en matemáticas y un ejemplo de cómo hacerlo.